Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends. Bueno, vamos a subirle. Bueno, bajarle. Y bueno, nada, chicos, preguntaré a alguno por qué estoy empezando desde este momento del gameplay. Bueno, la respuesta es... Uy, la que se está liando arriba, La respuesta es muy sencilla. Estaba ahí, yo ahí tan tranquilo, pim, pim, que pan, grabando mi... el gameplay como de diario, y de repente me ha pegado tal lagazo esto que, espérate, bueno, madre mía, lo he fundido, y me ha pegado tal lagazo que se me ha tenido que salir, hasta se me ha salido del juego y todo, se me ha salido la conexión del juego y demás, y hijo de la gran puta. Joder, madre mía, pero si es que esta gente se lanza con todo. ¡Ayuda! Uf, me va a costar aquí. Y encima, lo peor de todo es que están aquí, la peña aquí arriba y no echan ni una mano. ¡Venga! Pero tío, pero... ¡No puede ser, joder! No puede ser, tío, valiente Freya, colega. Pero, alguien me explica. Pero, ¿de verdad habéis visto lo que ha hecho Freya? Tío, si lo tenía ahí. O sea, si lo tenía. Madre mía. Y bueno, nada, chicos. ¿Qué opináis de las nuevas skins? Esas skins que han salido hace nada. La skin de... Mira, si es que van a matar a la Freya. Si es que es gilipollas y con ganas, de verdad. Y bueno, ¿qué opináis de esas skins que...? Espérate. ¿Dónde vas tú? Oh, esa bajará mía, en realidad, ¿eh? Esa bajará mía, espérate. Pues joder, tío, no me llevo ni... No me dan ni agua, ¿eh? Los hijos de puta. Y... y bueno, nada, ¿qué opináis de esas nuevas skins? Tenemos la skin de... del mes VIP, la cual viene siendo la de Yun Zhao, pero a mí me parece, la verdad, personalmente, bastante, pero bastante, bastante fea, ¿no? De hecho, parece justo el contrario, o sea, la skin de Jisun Shin sí parece ser... La skin de Jisun Shin sí parece ser una skin bastante más pro, ¿no? Parece ser una skin de VIP de verdad, o sea, en la que la gente se deje el dinero, pero... La skin de Yun Zhao me parece bastante fea. Yo al menos, personalmente, no pagaría por una skin de esas, la verdad. O sea, me daría un poquillo de cosa llevar... Me cago en la puta, espérate. Ya está. Es que desde que ha empezado... Uy. ¿En serio, tío? Me joder con los primates, colega. Han muerto todos los primates, creo. Bueno, no, menos el... Menos el este, el otro, el Lapu Lapu. Y bueno, chicos, estamos aquí con una build del top mundial de... Estamos con una build del top mundial de Cyclops, la verdad. No sé, la verdad es que no recuerdo muy bien si subí alguna hace poco. Madre mía, una mega baja. Voy a tener que dejar esta torre y todo para echar una mano. Estamos aquí con una build del top mundial de Cyclops, la verdad es que hace mucho tiempo que no lo traía por aquí, por el canal, ¿no? ¡Venga! ¡Hostia puta! ¡Hostia, lo he matado yo, tío! Tiene que estar por aquí el otro. Y bueno, nada, vamos a ver cómo nos va con esta build. Espérate. Uf, necesito ya reducción de enfriamiento. Necesito reducción de enfriamiento como el agua. Y bueno, ya sabéis, Cyclops, este pequeño peleón con el que me suelo meter bastante, pero en realidad me mola. Vamos a ver si... A ver cómo sale de factible esta build del top mundial. Bien, ha caído ahí. Y se están acercando por arriba. Están por aquí. ¡Hostia! Vamos. Espérate.
Uy, ahí he estado a punto de pillarlos, hemos estado a puntito de... Joder, pero si está ahí a punto de caramelo, tío. Uf, no es mal, Joder, si es que le he dejado un poquillo. Bien, 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 bien. Uf, hemos pegado una asistencia ahí, Hemos dado una asistencia bastante buena. Y bueno, a pesar de que hemos empezado tarde y demás, bueno, madre mía, el puto Moskov, colega, madre mía, el puto Moskov. A pesar de que hemos empezado un poquito tarde la partida, creo que esto lo podemos remontar, lo podemos remontar. No es la viola a la que estoy acostumbrada de Cyclops, porque no tiene robo de vida, pero creo que esta partida la podemos remontar. Es que mira, estoy en nivel 8 y cuando estaba en nivel 5 estaba Moskov, en nivel 10, pues imaginaos el desnivelazo que tengo, ¿no? Y bueno, nada respecto... Hostia, se van a cargar a la Freya, pero vaya. Uno, bueno, uno por uno, uno por uno. Perdemos uno en un lado y perdemos a otro en otro. Y bueno, nada, yo creo que ya para el próximo héroe aún le queda. O sea, se rumoreaba mucho ayer. De hecho, ayer hasta la gente diciendo, cogía la foto de este de la nueva skin de Ji Sung Shin, ¿no? Hostia, espérate, espérate, yo tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí porque es que me follan vivo, Uf, ahí se tiene que haber quedado con... Uf, lo he dejado con poca... Es que lo he dejado con poca vida. Lo he dejado con muy poca vida. Bien, bien, bien. Estamos aquí. Hoy estamos de asistencias, ¿no? Hoy estamos lo que viene siendo un poquito de asistencias y tal, pero... Hostia, hostia, hostia. Hay que tener cuidado con ese Layla. Esa baja es mía, tío. Joder. Las roban todas, ¿eh? Estoy dando cuenta de que no es culpa mía, ¿no? De que me están robando todas las putas bajas el Moskov. O sea, se está cebando como un desgraciado. Y bueno, nos vamos a tener que ir para la base. A ver qué farmeo llevamos. 4.000. Joder, tengo más farmeo que Alpha y eso que he estado unos minutos fuera de la partida. Tengo más farmeo que Alpha y que este y que el Lapu-Lapu de nuestro equipo. La verdad es que me parece, y bueno, y nuestro Moskov nos dobla el farmeo, pero eso es normal. Bueno, parece que está liando Tangana. Vamos a tener que correr un poquito más. Vamos a tener que correr un poquito. Venga, vamos, vamos al lío. Vamos. Bien, bien, bien. Conseguimos una baja. Parece que nos vamos recuperando. Bueno. Bien, 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 bien. Me gusta esta build, tío. Me gusta esta build. Me está convenciendo de momento. Me está convenciendo, aunque les estamos pegando un repaso demasiado rápido y no voy a poder enseñar mucho de la build. Bueno, ya sabéis, como siempre, comentamos la... Comentamos, espérate. Espérate. Y buah, ¿cómo lo enganchamos, tío? No, nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo a tirarles el inhibidor. No nos va a dar tiempo, pero bueno, puff. La verdad es que mola bastante el bastón este, tío. O sea, no sabía que existía el... Yo desconocía que existiera el bastón este morado. Es que lo he visto en la build del top mundial y he dicho, bueno, ¿esto qué coño es? Y por lo visto da bastante... reduce bastante el enfriamiento. Y bueno, lo acabo de descubrir hoy y la verdad es que me está molando, ¿no? Hemos empezado como el putísimo culo y lo estamos llevando para adelante, ¿no? Espérate. Ahí lo hemos paralizado. Pero nos va a tocar correr. Nos va a tocar correr. Pero como vaya. Uf. Es que yo no puedo hacer nada. Espérate, 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 que nos van a coger. Uy, madre mía. Por lo que nos hemos salvado, ¿eh? Nos hemos salvado por... Por nada. Uf. Bueno, lo he matado. Sí, lo he matado, lo he matado. Lo he matado, una baja por una baja. Bien, 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 no está mal. Pero es que también nos estamos pegando ahí contra 5, ¿no? Nos estamos ahí partiendo la cara con 5. Lo que no sé es por qué la Freya se ha tirado ahí como si fuera el puto Superman a cargarse todo el equipo. Lo que tenemos que hacer es aquí en esta partida es tener bien cuidado a nuestro Moskov, que es el que nos va a hacer el carrito, como es obvio. Porque lleva cuántas bajas lleva, está abusando un montón. 12 a 2. 12 a 2. 2 a 2. Y bueno, nada, chicos. Uf,
¿Qué precio creéis que va a tener la skin de Yi Sun Sin? Yo la verdad es que creo que la skin de Yi Sun Sin va a ser de esa, va a ser de las épicas, va a ser de estas skins tipo Yun Zhao, Caballero Dragón. Sí, de esas skins que cuenta, que cuestan tanto y de cojones. Pues yo creo que va a ser. Espérate, espérate, no. Déjame farmear un poco, cabrón, que tienes casi la piel entera, joder. Ay, venga. Esto no lo podemos hacer nosotros. Bueno, no, 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 no. Ya he llegado aquí. Espérate, vamos a ir. Vamos a ir atacando ahí por los lados, por los laterales. Bueno, y aquí tengo a toda, a todo Dios. Aquí tengo a todo Dios. Hostia, persiguiéndome. ¡Uy! Uy, casi me ha pillado, ¿eh? Casi me ha pillado. Joder. Joder, nada. Nada, 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 nada. Joder, está rajando. Pero, tío, pero, Alfa, pero, ¿qué haces? ¿Qué haces, Alfa, de verdad, tío? ¿Qué hace Alfa, tío? Ah, bueno, estaba AFK, por lo visto. ¿Sabes que he visto lo que ha hecho el Alfa, tío? O sea, lo ha liado de una manera. Y hemos tenido suerte de que tenemos a los Super Minions ahí. De que están pegando por ahí, por el medio. Los fuertes, los potentes. Y uf, estamos al, al filo, ¿eh? Estamos ahora bastante empatados. Nos han vuelto a dar la vuelta a la delantera. Y nos vamos aquí. ¿Verdad? Vamos a juntarnos, vamos a juntarnos, cojones. Vamos a juntarnos. A ver si... Bueno, madre mía, me ha pegado tres tiros ahí que me han dejado... Me han dejado fino, fino. A quien tengo que meter en la prisión esa... La que tengo que meter ahí en la ulti es a la jodida Layla, tío. De hecho es más, no, 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 no la pillaba a ella. No la ha pillado a ella, pero... Buf. Nada, nos quedamos... Nos quedamos casi a cero. Venga, le tiramos ahí la ulti. Bueno, bueno, esa era por si acaso. Esa era por si acaso. Uf, y bueno, 4 bajas, 4 muertes, 11 asistencias. 11 asistencias y estamos dependiendo absolutamente de nuestro Moskov, que no sé si ha terminado la build, pero bueno, no, le queda poco para terminar la build. Así que le tendríamos que echar una mano, hostia, la Freya está ahí como... Como... Medio paralizada. A ver... Se están haciendo... Sí, sí. Hostia, hostia, la hemos parado justo antes de que nos viniera. No, no, ¿qué hace ese Alfa? Pues, bueno, bueno, bueno. Pero espérate. Espérate, vamos a tirarle aquí. Vamos a tirarle ahí. Tío, si están hechos. Venga, venga, vamos. Hostia, ¿qué cojones ha pasado? ¡Hostia! ¡Hostia! El Moskov se ha marcado un backdoor de la hostia. El Moskov se ha marcado un backdoor de la hostia, ¿no? ¡Joder! Puto Moskov de los cojones. Uf. Y bueno, nada, chicos, yo mirando la build, o sea, ahora os enseñaré la build entera y la comentaremos un poco. A ver, yo personalmente creo que no es mejor que la anterior build del top mundial, que creo que le hice otra. Creo que no es mejor que la anterior build del top mundial, pero bueno, venga, vamos a comentarla aún así. Esta es la nueva build del top mundial, esta es la que lleva ahora mismo el Cyclops número uno del mundo. Y bueno, nada, vamos a comentarla un poquito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, pequeñín. Bueno, tenemos para empezar botas arcanas, 15 de penetración mágica más 40% de velocidad de movimiento. Luego tenemos cachiporra del desastre, 60 de poder mágico, 50 resistencia mágica, 10% reducción de enfriamiento. Y la pasiva única, cuando esta habilidad causa daño al objetivo, se reducirá 25 puntos de resistencia mágica al del objetivo durante 5 segundos. Es decir, cada vez que le golpeemos con la primera habilidad, la segunda, la tercera o la, cualquiera de las habilidades, su resistencia mágica va a ser menor, o sea, le vamos a hacer más daño a la próxima habilidad que le tiramos si acertamos, claro. El talismán encantado, 55 de poder mágico, 250 de punto de salud, 30 de regeneración de maná y 20% de reducción de enfriamiento. Y bueno, ya
La pasiva ya bien la conocéis, regenera un 20% del maná total del héroe en 5 segundos, cuando damos una asistencia a una o provocamos una baja. Cristal Sagrado, 90 de poder mágico. Su pasiva única, Exterminio, aumenta su ataque mágico en un 15% cuando golpea a un enemigo con una habilidad. El efecto termina al volver a infligir daño con una habilidad tras 3 segundos, con un tiempo de recuperación de 10 segundos. O sea, es muy parecido, la verdad es que... no, en la que he comentado ha sido Cristal Sagrado, que es el que era el siguiente, me lo he pasado. O sea, pues este hace combinación con esta de aquí, ya que entre que una te baja la resistencia mágica y esta, pues aumenta el 15% cuando golpeas, pues ya os podéis imaginar. Y encima, estos tipos de habilidades que se regeneran cada X tiempo o tienen tiempo cada vez que una vez que golpeamos al enemigo, así como, por así decirlo, envenenarlo de alguna manera con la primera y dejar la resistencia, y con esta, pues esta pasiva, pues nos lo follamos. Nos lo follamos, sí. Luego tenemos tiempo fugaz, 70 de poder mágico, 15 de regeneración de maná, 20% de reducción de enfriamiento y reduce el tiempo de recuperación de sus habilidades un 20% al eliminar un héroe enemigo. O sea, cuando matamos a un héroe, casi que recuperamos, sobre todo la ulti, casi que la recuperamos al instante, ¿no? Y luego alas sangrientas, 150 de poder mágico, 150 de puntos de salud. La verdad es que no sé qué tiene que ver los puntos de salud en esta, o sea, en este objeto. O sea, no creo que sirva para mucho, pero bueno. Y la pasiva única añade 2 puntos de salud por cada punto de poder mágico aumentado, ya sabéis. O sea, terminamos la build, nos pillamos esto y entre todos los puntos de poder mágico que tenemos ya acumulados con todas estas cosas anteriores, pues subimos bastante nuestra vida para aguantar en el late game. Y bueno, nada, chicos, dejadme por abajo en los comentarios qué os han parecido las nuevas skins. Tengo una sorpresita para vosotros en. Tengo una sorpresita para vosotros en el mes de junio. Tengo algo preparado. Que tiene que ver con el tema de los nuevos juegos en el canal. La verdad, yo creo que os va a molar bastante. Así que estaros atentos, os iré informando. Dejadme por abajo los comentarios, lo que sea. Ya sabéis, no, últimamente no puedo responder muchos comentarios porque no tengo tiempo, pero leo todos vuestros comentarios, os lo digo en serio, leo todos. Y bueno, nada, chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Y recordad, si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima.